guantes de portero. Mi nombre es Juan Carlos Estrada. En este video venimos de nueva cuenta a una escuela para porteros. Venimos a la escuela Cruz Azul Iztacalco. Pero ahorita, sin más ni menos, vamos a pasar con el profesor Eric Caballero, el entrenador de porteros, que nos va a poner la sesión de entrenamiento. Y vamos a ver qué vamos a trabajar en esa sesión. Profesor Eric Caballero. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué vamos a estar trabajando, profe, hoy? La sesión se divide en tres partes: parte inicial, parte central y parte final. En la parte inicial trabajamos lo que es aspectos coordinativos técnicos, en la parte central técnicos tácticos, y en la parte final ya es la relajación. Hoy vamos a trabajar velocidad de reacción, blocajes, y nos enfocamos mucho en lo técnico y en lo táctico. Profe, sin más ni menos, vamos a ver qué tal son los entrenamientos, vamos a ver qué tal es la experiencia aquí en Cruz Azul Iztacalco. Si les interesa saber, amigos de Guantes de Portero, cómo son los entrenamientos o datos informativos de la misma escuela, este video te puede interesar. We'll be right back.
guantes de portero. Ya estamos de nueva cuenta con el profesor Eric Caballero. Profe, ¿cómo vio el rendimiento? ¿Cómo nos vio? ¿Qué nos puede decir de esta sesión que tuvimos con ustedes? Hay que trabajar un poquito más en la retención del balón. Tus entrenamientos anteriores, pues, sabemos que te sirven. Es importante trabajar un poquito más dinámico, más pesado. Hay que entrenar del diario. Hoy trabajamos aspectos técnicos básicos, ejercicios básicos. Y los invitamos, chicos, a que se integren a la Escuela Oficial de Cruz Azul de Porteros. Las puertas están abiertas para que vengan y entrenen con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a Guantes de Portero. Muchas gracias por seguirnos. Sí, profe, la verdad, muchas gracias. Una sesión interesante. Ya tenía tiempo que no trabajaba algo como coordinación y estos aspectos que realmente son importantes, pero que a lo mejor si los dejas de trabajar, uno se ve mermado. El chiste es hacerlo bien, hacer lo que nos gusta y también entrenar seguido para que esto no llegue a pasar. Nos encontramos con Mónica Jardón, parte del equipo de Cruz Azul Iztacalco, y ella les va a comentar un poco de los horarios, en dónde los pueden encontrar y algunos datos informativos que pueden ser interesantes para ustedes. Gracias, buenas tardes. Nosotros somos Cruz Azul Iztacalco y entrenamos miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. También tenemos entrenamientos matutinos de 9 a 11 de la mañana y estamos ubicados dentro de la CODEME, en la puerta 9, sobre Avenida Río Churubusco. Una referencia básica es que estamos junto al Foro Sol o enfrente del Palacio de los Deportes, sobre Río Churubusco. De igual forma, en la caja de descripciones les voy a dejar los links de las redes sociales de Cruz Azul Iztacalco y de igual forma les voy a adjuntar la dirección para que ustedes la puedan meter al Google o a Maps y así pues lleguen más fácil en caso de que haya más duda. Moni, había una sorpresa para la gente que nos ve. Si vienen de Guantes de Portero a preguntar, ¿qué es lo que va a haber para ellos? Claro que sí, todos los que vengan de Guantes de Portero les vamos a ofrecer un descuento en la inscripción, una promoción del 50% en inscripción. Así que amigos de Guantes de Portero, aprovechen la oportunidad. Esta es otra escuela en la cual pueden entrenar, un entrenamiento 100% muy bueno, muy recomendable también por todo el trabajo que se hace, porque también tienen profesores calificados de la Escuela de Educación Física y algunas otras sedes. Es 100% recomendable por parte de Guantes de Portero y no es por querer quedar bien con ellos. Algo importante es que, bueno, estamos abiertos, tenemos la escuela, somos la Escuela Oficial de Cruz Azul, tenemos la escuela para porteros que está abierta. Si vienen de algún otro equipo que quieran entrenar, porque no tengan en su escuela un entrenamiento propio para los porteros, aquí los podemos entrenar, aunque no sean de Cruz Azul. Entonces ya saben, amigos de Guantes de Portero, aprovechen la oportunidad. Se vienen nuevos proyectos, recuerden suscribirse al canal y lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que puedan ver nuestro material lo más pronto posible. Habrá video diario la próxima semana, se viene el entrenamiento en el KZK en Ciudad Madero. Así que amigos de Guantes de Portero, mi nombre es Juan Carlos Estrada. Mónica Jardón. Y nos vemos en la próxima.